Hoy es lunes 5 de febrero del año 2024. ¿Cómo se llamó tu papá? Jesús, bueno, yo tuve dos papás. El papá que me dio el apellido es el esposo de mi mamá, se llamaba Jesús Martínez, pero mi papá biológico se llama Luis Perilla. Bueno, ¿y qué le pasó a Luis? ¿Murió cuando tú naciste o qué le pasó? No, no era. Era un vecino. Ah, no, entonces no es su papá. Yo le pregunté por el papá, no por el espermatozoide. Bueno, Entonces ni sí, siquiera lo vamos a contar. mi papá fue No, Jesús Martínez. su papá es el otro, el que le dio apellido, el que la cuidó. Sí, Jesús, Jesús. Jesús Martínez. Ese es su papá. ¿Y tu mamá cómo llamó? Fermina Rincón. ¿Tú vives con quién? Vivo con mi hijo mayor y mi hija menor y mi nieta. Mi hijo mayor, ¿cómo llama? John Román El Delgado. mero nombre, John. John. Mi hija menor, Mayra Alejandra. Mayra. Y Salomé. Y Salomé, mi nieta. La nieta, sí. Listo. Porque mi esposo se fue hace ya como 26 años. Para el otro lado, o sea, No, trascendió. no, vive con otra señora. Ah, se fue con la misma, porque unos dicen que fue con la otra, pero ustedes sabemos que no fue con la otra, fue con la misma. Bueno. Sí, no, mi esposo nos abandonó. Se fue con otra. Sí, señor. ¿Cómo llama a tu esposo sin apellido? Juan Evangelista. Imagínese siendo nada menos que Juan el Evangelista, El que debiera evangelista, dar ejemplo, y se fue sí. con la otra. Sí. Entonces, ¿qué tal que se hubiera llamado Judas? Listo. De las poquitas que se casaron con Juan el Evangelista. Y hoy que estás dispuesta a cambiar. Bueno, empezando por que me he enfermado, ya llevo como desde el 2015, me dio Parkinson, tengo tiroides. Ah, tiene tiroides, yo también. Toda la gente que nace tiene tiroides. Los que no Sí, tienen son las que la sacaron una cirugía, pero el resto todos tienen tiroides. y ya a través del Parkinson me fui doblando y ya estoy agachada, agachada, entonces la columna la tengo Sí, pero tremendamente. eso es normal. Es que ya usted pensó la cantidad de años que está cargando, 65. Eso lo va doblando a uno. Artrosis. Ya eso es de ese esqueleto, que usted sabe que ese esqueleto antes ha Sí. salido muy bueno, ya no hacen los esqueletos como lo hacían antes, ya son Sí, más desechables. y en el campo pues se trabaja más durito. Exacto. ¿Qué cultivaban? Papa y se tiene el ganado de leche, vacas de leche. Imagine sembrando papa, arrancando papa. Antes salió Cargando muy la bueno. Y cargando bultos también. leche al hombro. Ah, no, imagínese, ese esqueleto salió muy bueno. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Que se pueda cambiar porque hay cosas que no. Yo quiero cambiar a raíz de mi enfermedad. Mi es suya. Bueno, de la La enfermedad. enfermedad. Dicen mis hijos que he cambiado mucho. Yo era más alegre. Ahora. Yo era alegre. Ah, no, eso hay que volverlo a recuperar. Eso sí se puede. Eso no tiene nada que ver con los años. Ahora me da mucha tristeza. Por nada estoy llorando. Hay que quitar eso. Eso sí se puede quitar. También en mis recuerdos, cuando yo era niña, mi mamá me regalaba, entonces todo eso lo recuerdo todavía con mucha tristeza.
¿Mi mamá qué? ¿Me regalaba? Sí, me regalaban las cartas. Ah, pero nadie la quiso recibir. Porque si lo hubieran recibido, usted estaría en otra casa. Yo no, mi mamá me pegaba mucho, pero yo quería estar al lado de mi mamá. Entonces me iba para la casa. Entonces, imagine cuál regalo era esa, si usted se podría ir para su casa cuando quisiera. Sí. En las otras casas tenían más comida que tu mamá. Sí. Pero uno de niño no piensa esas cosas, Ah, pero piensa ahora de así. grande sí lo puede pensar. ¿Y para qué sigue guardando esa tristeza? ¿Va a seguir guardando eso los 15 años? No, los 25 años que le faltan. ¿Para qué? Ahora tiramos a la basura. Sí. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Yo pienso que me falta mucha fe. ¿Y para qué quiere tener una fe ciega? ¿Para creer en qué o en quién? Que voy a sanar. Ah, no, eso puede llenarse de fe y hay cosas que ya no sanan. Porque hay que reconocer que ese esqueleto suyo y el mío también, porque el mío es más viejo que el suyo, va teniendo un desgaste. Hay que disfrutar en lo que tiene. Ya esos 65 años que se fueron ya no regresan. Pero ya dentro de 25 años todo eso termina. Entonces sí, hay cosas que la fe, sí es cierto, permite cambiar, pero hay otras cosas que no. ¿Tengo fe que me voy a ganar la lotería? No se la gana. ¿Tengo fe en que se apagan los incendios de Valparaíso en Chile? No se apagan. ¿Tengo fe en que se acaba la guerra de Ucrania y de...? No se acaba. Hay cosas que sí. La fe motiva, impulsa a ser mejor. Sí, ser más fuerte en mis decisiones, porque yo sé que ya he como apagado, entonces hay cosas que me falta como ser más fuerte. ¿Y para qué? ¿Más fuerte con quién? Pues, por ejemplo, vivo con mi hija y yo siento que ella como que me odia. Eso, espera un momentico, pongamos eso. Siento que mi hija... Mayra... me odia. Eso sí lo cambiamos ahora. ¿Será que usted está muy metiche en la vida de ella? Porque ya ahí está en la vida de su hogar, el de ella. Usted y yo ahí ya estamos de metiches. Ella vive, es madre soltera. Ma es madre. Eso de soltero o casada es una cosa que se inventó en la sociedad. Pero en la naturaleza ningún animal, ninguno, y usted sabe que es cierto, está casado. Ni Sí. hipopótamas, ni jirafas, ni culebras, ni palomas. Eso fue un invento que se hicieron. Sí. ¿Es madre? Y eso fue lo que ella decidió, la maternidad. Usted era madre casada y dígame de qué le sirvió. Sí, me sirvió. Entonces... Sí, es la verdad. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? No, sí, ya ser más. No estar la tristeza, sobre todo, que me llena de tristeza el pensar que voy a quedar en una cama. Ah, es que casi todos, al final, antes de irnos para el otro lado, estamos en una cama, casi todos. Es muy poquito el que muere de pie por ahí en una calle. Eso es cierto. Temor a quedar en una cama. Prefiero quedar en una acera o en una calle. Esos son gustos, pero yo prefiero la cama.
Listo. Pero para eso faltan 25 años todavía. Se va a poner a sufrir desde ya. Si va a ser en una cama, si va a ser en un árbol, si va a ser en un poste, si va a ser en una acera. Sabiendo que le faltan 25 años todavía. Ay, Jesús. Jesús, Jesús, como está de ocupado en esa cruz, va a estar pendiente de usted. No. Muchos años. Muchos, 25 pasa muy rápido. ¿Qué hace que usted nació? Parece que hubiera sido ayer y ya tiene es que 65. Pues tiene, no, ya los gastó. Sí. Usted apenas tiene 25. Los 65 ya no los tiene, ya los gastó. ¿Y qué hace que nació? Parece que hubiera sido ayer. No, ya 25 pasan volando. Cierto. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Sí, mi forma de pensar, del temor, ¿verdad? A que los hijos, yo esté en una cama y mis hijos me griten, me regañen. Si le gritan es porque uno cuando está viejito se va poniendo sordo. Yo ya utilizo audífonos, mire. Sí, pues tengo cinco hijos, bendición de Dios, pero me da miedo que ellos no tengan la paciencia. Alguno de ellos tendrá paciencia. Alguno de cinco. Jesús decía, no hay cinco malos. Sí. No, Y usted siento que la... simplemente no sea muy metiche en la vida de sus hijos porque ya ellos formaron sus hogares. Sí, de Sí, pronto. hay muchas No, suegras que son metiches. pues con Salomé yo la crié, me faltó tenerla. Ah, listo, hasta ahí estamos muy bien, Gonzalo. ¿Y con tu nuera? ¿Cómo vas? Con la esposa de mi hijo mayor. Sí. Ella vive en otro pueblito, entonces yo no tengo casi Ah, no, contacto no con tiene nada que ver. ella. No. Bueno. ¿Y con tu Y con... yerno? Mis yernos son muy queridos y también viven aparte. Entonces, ¿También qué? los viven aparte. Ah, bueno. Y ellos, mis otras hijas viven su hogar aparte, entonces yo no tengo así contacto. No, contacto si tiene usted por el WhatsApp. Sí, yo Para tengo llamar a contacto. saludar. Sí, saludarles, pero ellos son muy queridos y yo no procuro no meterme con ellos. Eso, que no sea una suegra metiche. No, yo prefiero que el que tenga marido o señora que se vaya de la casa para no meterse. Sí. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué empiezas los últimos 25? La veinteañera más feliz de Mosquera. No, lo que yo más deseo es... Pues no digo lo que dice este doctor, que siempre el cuerpo se va acabando, pero tener, saber hacer mis cosas todavía. Es que todavía la sabía hacer o ya le olvidó cómo se hacen. No, pues yo cocino, pero por decir ya no puedo trapear. Ay, ¿para qué va a trapear si hay quien trapee? Hay muchas cosas que ya no puedo hacer. Por decir salir a la calle ya sola, no puedo. ¿Quién dijo que no? ¿Por qué no me dejan salir tampoco? Un momentico, ¿y quién no la deja salir? Dígame, yo lo regaño. No, pues mis hijos, porque los médicos, el neurólogo recomienda no dejarme salir sola, entonces uno ya no puede Y es que, ¿qué salir. puede pasar? ¿Qué te pasa? ¿Qué Que me puedo caer. sientes? ¿Ah? Que me puedo caer. Eso, Por lo que temor me a da caer. rigidez. Me da mucha rigidez. Temor a caer. ¿Y alguna vez te has caído? Pues sí, cuando más joven montaba a caballo, me caía del caballo. Imagínese Sí. todo Del... una Amazonas. Sí. Y Entonces ahora siempre... que ya estás adulta, ¿te has caído? No, no me caí. Entonces,
¿Cuál es el miedo? Primero se cae y después buscamos a ver el miedo que hacemos con él. Lo conseguimos. Pero un miedo desde ya sin haberse caído. Miedo a caer. Pues reflejo en mi madre que se me cayó sus últimos 7 años, yo la cuidé y se me cayó y se le rompió la caderita. Se le rompió porque sus huesos ya estaban viejitos y ya no aguantaban. Sí. Pero la cuestión fue el efecto del esqueleto de tu madre. Usted no tuvo Sí. nada que ver ahí. ¿Que acaso lo hizo de gusto? ¿O sí lo hizo de gusto? No, no, pero Entonces. entonces ver que ella ya sus últimos años también fueron en la cama. Ella no, el cuerpo. Fue en el cuerpo. Ahora hablamos con ella a ver qué le dice. Cierto. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Pues hace un año se murió una cuñada, ¿Cómo hermana llama? de mis Carmen. Listo. ¿Quién más se ha muerto? Mi suegra también murió hace 2 años, ¿Cómo dos, 3 años llama? ya. Inés. Listo. ¿Quién más se ha muerto? Mi mamá murió hace 13 años. ¿Y usted lleva todas esas cuentas para qué? Ya no importa Bueno, llevar cuentas. Murió. murió, sí. Listo. ¿Quién más se fue primero que usted? Porque usted también se va a ir. Aurelio, yo también me voy a ir. Sí, ¿para qué le digo que no? Si usted y yo sabemos que sí. Los que me está diciendo simplemente se fueron primero que usted. Pero usted va Mi suegro, detrás. sí, mi suegro, ¿Cómo se llama? Juan Evangelista, También era evangelista tu suegro. sí, como el hijo. Listo. ¿Algo más? Pues doctor, no sé si también traigan mis cuentas, que de pequeña fui violada, abusada. Fui, usted no fue violada. Aurelio, que sí, que no. Y le puedo mostrar que usted no fue violada. Y se lo voy a demostrar. Bueno, pues. Ese cabello que ahora tienes, el que tenía la niña. Cuando estaba pequeña, Sí. mi pelo era blanco de lo mono. Este no es. Entonces este cabello que ahora tienes no es el de la niña. Esa dentadura que tienes en tu boca son los dientes de la niña. Ese esqueleto grande que tiene en ese costal de huesos es el esqueleto de la niña. ¿No? Ese costal de piel grandote es el forrito de piel de la niña. No, No hay nada de la niña. Nada. Ni siquiera los zapaticos que nada. tenía puestos. Aurelio, ni una gota de sangre. ¿Sangre? ¿Gota? Si lo de la niña pasó hace 60, 50 años, más de 50. ¿A dónde va a estar la Cierto. sangre de la niña? Ya ni siquiera la sangre de San Genaro en Italia. No hay nada de la niña. Aurelio, entonces no fue a mí que violaron. No, a usted no. A la niña sí. A usted no. Es que usted ya es otra. Usted es distinta a la niña. Y la niña no existe. O sea, que violaron a una Sí. niña que ya no existe. Cierto. Lo Listo. otro también es que las vistas me están molestando, me están saliendo cataratas. Entonces. Sí, y es que a usted no le han recetado, no le han mandado algo que llaman gafas. Sí, doctor. Sí, las tengo Ah, pues son para ponérselas. para leer, entonces Eso sí es las tengo. normal, a la edad que estamos. Vea las gafas que tengo yo, las que tengo puestas, estas. Aquí tengo más. Tengo gafas. Y aquí tengo estas.
Ya vamos necesitando gafas, vamos necesitando muletas, vamos necesitando sillas de ruedas, vamos necesitando bastón. Yo ando con bastón. Imagínense, yo anduve con silla de muletas, anduve con muletas. Eso es normal. Sí. Y mi esqueleto es mejor que el suyo. Háblele por qué es mejor que el mío. Porque yo tengo 11 años más que usted. Ah, bien. Pero O se ve sea, joven. es que hacían los esqueletos muy buenos hace años, ya no. Ya le dije hace un momento que ya lo hacen desechables. Ya hacen los esqueletos virtuales por WhatsApp. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? No, pues mi forma de ser. A estas alturas va a cambiar la forma de ser, porque yo la cambio cuando estaba más joven. Pero en fin, No. cambiémosla. Más vale tarde que nunca. Sí. Entonces, ¿cómo De la pronto ponemos? ¿Ah? con la ayuda de usted me hace ver qué debo cambiar. No, bien, la ponemos bien sexy, bien romántica, bien sensual. Ve a ver. Bien sonriente. Así. Listo, entonces cierra los ojos que va a ser un ensayo. ¿Cómo, doctor? Cierra los ojos que voy a hacer un ensayo. Bueno, doctor. Voy a hacer un ejercicio comprobatorio, preparatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, piensa o recuerda ese momento de tu vida, cualquiera. Y me lo dices, si eras niña o grande, triste o miedo. 1. Dos. Tres. Recuerda ese momento, siéntelo. Si era de día o es de noche. Cuatro. Si estaba sola o con alguien. Si eras niña o grande. Vamos a ese momento de la niña que me mencionaste hace rato, a ese momento en el que un hombre no se aguantó, no resistió la belleza de la niña y esas hormonas lo hicieron nacer a la niña algo. Vamos a ese momento. Y observa si es de día o es de noche.
Es de noche. Es de noche. Veo como montañas. De montañas. Veo dos personas, pero no las distingo. ¿Qué edad tiene la niña más o menos? Tiene como 8 o 10 años. Muy bien, 10 añitos. ¿La niña conoce a alguno de esos dos hombres? Creo que no. Muy bien. Esperemos a ver si los hombres pasan de largo o se detienen donde está la niña. Observa si la niña es bonita. Sí, tiene un pelo largo. Mona. Muy bien. Puede ser que esos hombres resistan la tentación y sigan su camino. Veo una casita de tierra. ¿Conoces esa casita? Sí, se parece a la que yo nací. Muy bien. Sigue mirando a ver si alguno de los hombres le propone o le dice algo a la niña. No, hay mucha oscuridad, mucha oscuridad. ¿Y los hombres siguen ahí? Veo como las sombras. Muy bien. Sigue observando a ver si sucede algo. En la oscuridad, en las sombras. Hay un camino como destapado, mucha tierra. ¿Y la niña va por ese camino? Observa si los hombres siguen con la niña. Veo las sombras. Entonces observa si las sombras siguen con la niña. Sombras nada más entre la niña y su vida. Sombras nada más.
¿Alguna de las sombras le hace algo a la niña? No, no logro porque está muy oscuro. Observa si está la luna, porque nos podemos iluminar con la luna. Alumbra como si fuera el sol radiante. Ah, muy bien. Entonces está la luna y puedes ver si esas sombras hacen algo con la niña. No, no lo logro ver. Entonces, ¿dejamos a la niña ahí o te la llevas para otra parte? Veo muchas montañas. Veo muchas montañas. ¿Y cómo te sientes allí viendo esas montañas? Creo que voy por ahí caminando. Ah, No sé. bueno. Con tal de que la niña no se pierda en las montañas, acompáñala. ¿Para dónde va la niña? Entre unos árboles. ¿Y la niña conoce esos caminos? Muchos árboles van por ahí. Muy bien. ¿Y a la niña le gusta eso? Siento que la llevan como de la mano, no sé. Ah, muy bien. Observa quién la lleva de la mano. ¿Un hombre o una mujer? Un hombre. ¿La niña lo conoce? Pues no, no veo que ella reaccione. Bien. Avanza un poquito a ver si le propone algo a la niña. ¿Usted me entiende qué? No, no logró ver porque ya donde se entraron está muy oscuro. Bien. Síguelos. Tú eres espíritu y los puedes seguir. Llegaron como donde hay un poco de ladrillo, unas paredes. Sí. Observa si hacen algo ahí. La niña sale como gritando, como se oyen como gritos. Observa si este hombre le hizo algo a la niña. Sale la niña llorando. Corriendo. Observa si le duele algo a la niña.
Se oye llorar, pero no se ve bien. ¿Ah? No se ve bien porque está oscuro. Ah, pero se puede sentir, el dolor se siente aunque esté oscuro. Observa si le duele algo a la niña. Sale corriendo, va corriendo. Alcánzala y abrázala. Explícale que lo que haya sucedido fue al costal con huesos. Explícale que ella es espíritu. Abrázala. Cálmala. Hay como una luz al fondo. Vayan hacia esa luz. Y allí en esa luz observa si este hombre le hizo algo a la niña. Lleva como su ropa rota. Y llora mucho. Está llorando y tiene la ropa rota. Abrázala. Lo importante es calmar a la niña. Ya después miramos qué le decimos a la mamá cuando llegue la niña con la ropa rota. Pero por ahora abrázala. Cuando la niña se haya calmado, me dices. Acabamos de inventar un cuento para decirle a la mamá. ¿Ya está calmada? Ya está un poco más calmado. Bien, entonces vamos a inventar un cuento para decirle a la mamá. Como la niña iba por el bosque, porque hay árboles, la niña era Caperucita Roja. Iba para donde la abuelita. Y en esa se apareció un lobo. La niña peleó valientemente con ese lobo. El lobo con esas garras le destrozó la ropa. Pero la niña fue muy valiente y se defendió. Y escapó. Esa es la historia que le van a contar a la mamá. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Entonces acompaña a la niña donde la mamá. Y esperas a que ella le cuente a la mamá qué fue lo que pasó. ¿Listo? Listo. Muy bien. Ahora observa qué cara pone la mamá y qué dice. Observa si felicita a la niña por valiente. ¿Qué sucede? Su mamá está como borracha. Ah, no, déjala que siga borracha. ¿Qué cuenta se va a dar que la niña estuvo combatiendo con un lobo?
Déjala. Dale otro abrazo a la niña y te despides. Y ahora que te estás despidiendo de la niña, ¿qué consejo le quieres dar? Que no esté triste. Pues dale un abrazo y le quita la tristeza. Un abrazo cariñoso, meloso, de oso. ¿Listo? Listo. Bien. Ahora vamos a otro momento en el que Blanca se haya sentido mal, triste, enojada o con miedo. ¿Encontraste algo? Cuando mi esposo me traicionó por primera vez. Él no te traicionó. Observa cómo cambia la frase cuando dices, mi esposo me traiciona. Ahora quítale el me. Mi esposo traiciona. ¿Quién traiciona? Tu esposo. Porque él es un traicionador. Es él el que traiciona. Quítele el me. Bueno, pues mi esposo traiciona por primera vez. Esa es. ¿Cuántos hijos tuviste con él? 5 vivos y 2 muertos. ¿Y quién quedó con los hijos cuando él se fue con la otra? Blanca. Entonces, ¿quién salió ganando? Blanca. Ese fue el precio para que él se fuera con la otra. Blanca salió ganando. Entonces, ¿le retiras a Blanca esa rabia, esa impotencia, esa tristeza que tenía? O que deje un poquito en el corazón de recuerdo. Todavía me duele, pero levemente. Ay, ¿para qué vamos a dejar ese dolor levemente, pudiéndolo quitar completamente? Observa si ese Juan Evangelista realmente era el esposo ejemplar, el evangelista de Jesús, el cariñoso, amoroso, esplendoroso. Observa si Blanca perdió mucho con la ida de él. No, la verdad no La perdí verdad, mucho. no, es que esa es la verdad. Es que uno tiene que hablar con la verdad, decía mi abuelo. Entonces vas a guardar ahí una tristecita por la mentira, pudiendo ponerte feliz por la verdad. No barra con una escoba todas esas tristecitas. Limpie todo eso. Dice que guardando tristeza por el que se fue, cuando puede poner alegría por los hijos que quedaron. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal.
encontraste, ¿no? Repito las veces que mi mamá me regalaba en las casas de familia. Listo. Vamos a ese Porque momento. esa señora me pegaba. Quiero hablar un momento con tu mamá, con Fermina. Permítele que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Fermina, ¿tu hija es fea o es linda? ¿Qué dijo? Ella dice que es linda. ¿Y es inteligente o es tonta? ¿Cómo te parece tu hija, Fermina? Inteligente. Muy bien. Tu hija me contó que tú la prestabas a vecinas. ¿Para qué prestabas a la niña linda e inteligente? ¿Cuántos hijos tuviste, Fermina? Nueve vivos y uno muerto. Imagínate, 9 hijos. Y cuando prestabas a la niña, ¿tenías buena cantidad de comida en tu casa, buenas comodidades? No. No, yo sabía que no. Yo sabía que eso me iba a contestar, que no. ¿Y le explicaste a la niña para qué la prestabas? ¿O nunca le explicaste? Yo me portaba mal. ¿Quién se portaba mal? ¿La niña o Permín. tú, Fermina? Permín. Ah, tú te portabas mal. Ay, yo ya sé. Ahí me pasaron el chisme que tú tomabas licor, que te emborrachabas a veces delante de tus hijos. Yo supe eso. Es que los chismes en un pueblo. Vea, Fermina, pueblo chiquito, infierno grande. Todo se sabe. Sí. Entonces, ¿para qué tuviste tantos hijos? Llegaban hombres en la noche. Ya. Entiendo, entiendo. O sea que tus hijos fueron algunos de padres distintos. Sí, señor. Pero tú tenías que hacer esa profesión por necesidad, por hambre. Sí, señor. Ah, ya. ¿Y le explicaste eso a tu hija? Yo la dejaba que se fuera con hombres. ¿Y qué edad tenía la niña cuando tú dejabas que se fuera con hombres? Más o menos, aproximada. 10, 11. Era una niñita. Esa vaginita, imagínate el daño que le hubieran podido hacer esos hombres. El dolor. Cuando hiciste eso, estabas borracha. A veces. No, entonces pídale perdón a la niña. O hacemos que el diablo, el chamuco, el chucho, le meta 2 semanas de infierno. Te verá, o le pide perdón a la niña. No por lo que tú hacías. Tú lo hacías por necesidad, no tenías otra cosa de la cual vivir. Pero que también metieras en eso a la niña, estando tan pequeña, ahí fue donde fallaste. ¿Le pides perdón o hablo con el diablo para que te dé 2 semanas de infierno? Le pido perdón. Me parece mejor que le pida perdón a su hija. Perdóname. Perdón.
¿Alguna vez abrazaste a tu hija? No. Entonces, como penitencia, por no haber abrazado nunca, 5 abrazos. Pero no abracitos, abracitos lo yo. Abrazotes, 5. Cariñotes de oso. Dele 5 superabrazos a su hija. Por todas las veces que no la abrazó. ¿Qué más quieres que tu hija te perdone? Las veces que la castigaban. Eso hay que ponerle penitencia también. Eso no basta con perdóname. Como penitencia, otros 5 abrazos más. ¿Qué más quieres que tu hija te perdone? El no de la querida. Ah, pues que el amor se siente, el amor nace, el amor no se impone. Con esa vida que tú llevabas, de tristeza, de borrachos, de prostíbulos. ¿Qué amor ibas a tener? No lo tenías para ti, lo ibas a tener para tus hijos. No, ahí no hay nada que perdonar, Fermina. Busque otra cosa que sí sea de perdonar. El haber sacado a mis hijos de la casa. Explícame eso, Fermina, que no lo entiendo. ¿Cómo así que sacaste a tus hijos de la casa? Con mi esposo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que no lo entiendo. Mi esposo Jesús. Sí. Saqué de la casa con mis 4 hijos. Sí. ¿Y entonces qué consideras tú que hiciste mal, que quieres que tus hijos te perdonen? El no haber estado con ellos. Ah, sí. Ahí sí tiene usted razón. Más penitencia. ¿Cuántos abrazos ofreces? Muchos, muchos abrazos. Ahí sí tiene razón. ¿Para qué le digo que 5? Muchos. Dele pues muchos abrazos a su hija. Fermina, ¿algo más? ¿O te quieres ir ya a continuar tu camino a la luz? Me quiero ir. Entonces despídete de tu hija.
Ahora blanca, llena de mucho amor todos los espacios que quedaron libres en tu alma. Llena todos esos espacios con alegría. Que sea la blanca más alegre de todas las felices. Y observa qué más quieres cambiar para esos 25 años que te faltan. Tener más tolerancia. Eso sí me parece. Ponga bastante, que salga por todos los poros y hasta por las orejas. Si las amigas te preguntan, Blanca, ¿qué es lo que te está saliendo por las orejas? Tolerancia. Coloca bastante. Que sea la blanca más tolerante de todas las toleradas. ¿Qué más quieres cambiar para esos años que te faltan? Mucha alegría. Eso sí, también estamos de acuerdo. Coloca bastante alegría que salga por todos los poros. Coloca una sonrisa de oreja a oreja. Más sonriente que la bella durmiente. Mucha alegría, mucha paz. Coloca todo eso, me parece muy bien. Más amor a mi prójimo. También me parece muy bien. Coloca mucho amor en el corazón. Que quede más amoroso que el corazón de Jesús. ¿Cómo quedó? Llevar con paciencia mi enfermedad o la enfermedad. La, quítele el mi, me parece muy bien, la. La enfermedad. Entonces coloca mucha paciencia. A partir de hoy te nombro misionera de la ciencia de la paz ciencia. Te nombro oficialmente misionera de la ciencia de la paz. ¿Qué más vas a quitar hoy para esa vida nueva que empiezas? Saberme llevar más con mi hija y mi nieta. Muy bien. También me parece muy bien eso, porque esa hija es así porque así la hiciste tú. Es tu hija, es tu creación. Entonces coloca mucho amor, mucha paz para Mayra. Y para Y Salomé. también que ella ojalá tenga mucho amor para mí. También coloca bastante amor para ti. Imagínate frente a un espejo dándote abrazos. Blanca abrazando a Blanca, la del espejo. También mi nieta que está rebelde. Que ojalá también. Porque es que muchos niños son así, hay que darles amor. Que su mamá ojalá le dé mucho amor. Pues es el deseo de todos. ¿Quieres guardar algún temor de aquellos que tenías o tiras todo a la basura? Quiero tirar toda la basura. Me parece muy bien, tire todo eso viejo a la basura. Usted empieza a vida nueva hoy. Miedos viejos a la basura, temores viejos a la basura, enojos viejos a la basura. Todo eso viejo para la basura. Y en ese espacio que queda libre, coloca cosas bonitas, felices, positivas.
¿Listo? Listo. ¿Algo más o estar lista para comenzar ya esos 25 años que te faltan? Listo. Entonces voy a contar de 1 a 5. Con cada número vas tomando el control muy feliz de tu mente y tu cuerpo. Al llegar a 5, abre los ojos como la más feliz de todas las contentas. 1. Te sientes liviana, te sientes ligera como la primera. 2. Sigue regresando. 3. Te sientes liviana como en la mañana. 4. Preparada, la más feliz de todas las contentas. 5. Despierta. Hola. Doctor, ¿Cómo te sientes? como volando. Como volando, liviana como una pluma. ¿Qué más sensación tienes? Como cuando uno descarga una maleta. Pues qué maleta tan grande la que descargaste. ¿Qué más notas? Como que fui, no sé hasta dónde. ¿Le recomiendas esta experiencia a otras personas que también tengan maletas? Sí, bueno, descargar. ¿Permites compartirla? Sí. Muy bien. Entonces, te voy a explicar dónde quedó la grabación. En el chat de Skype. Si es que acaso quiere ver algo o si no, pues olvídese de eso. ¿Para qué volver a mirar eso? Ah, bueno. Entonces me despido. Bueno, doctor, muchas gracias. Joanita. Muchas gracias, doctor. Chao, adiós. Después de mí. Chao, doctor, muchas gracias. Chao, Un abrazo. adiós. Adiós, doctor. Gracias. Chao. Se queda en el chat de Skype. Listo. Buenos días. Te tengo buenas noticias. El próximo 16, 17 y 18 de febrero 2024 será el curso presencial de hipnosis introspectiva en Bogotá. Aparta desde ahora mismo tu cupo. No te pierdas esta oportunidad de descubrir y desarrollar todo tu potencial con la hipnosis. Tú también puedes ser un terapeuta como yo. Recibirás en solo 3 días lo que yo necesité 30 años para conseguir. Buenos días. Te tenemos noticias. Ya hemos programado el curso de hipnosis introspectiva presencial en la Ciudad de México y en Las Vegas, Nevada. Lo dictaremos el italiano Domenico Leone, la mexicana Erika Ortiz y yo. Ya sea que lo vayas a repetir o hacer de primera vez, siempre tenemos cosas nuevas para todos. No te lo pierdas. Inscríbete ahora mismo. Consulta acá los datos de contacto.